Sin duda que Vinexpo, en Bordeaux, es una de las grandes citas del mundo del vino, con 2.400 expositores, en un salón de 36.980 metros cuadrados, con 42 países representados, y la visita de 48.500 profesionales del mundo del vino. Pero además, se realiza cada dos años en Bordeaux, que es el corazón de la mayor productora de vino fino del planeta. Por eso, es una conjunción del comercio del vino, presentación de novedades y todo el glamour y la sofisticación de los eventos sociales y las fiestas exclusivas que se realizan en los chateaux de la región. Te presentamos la opinión de otros periodistas mendocinos que cubrieron esta última edición de la Vinexpo. Y es como estar en un mundial de fútbol, es el lugar donde sucede todo, donde está lo más importante, donde están las grandes marcas, donde uno se encuentra con todo el mundo y también el lugar donde uno se da cuenta de lo difícil que es competir en el mundo del vino. Porque uno a veces cree desde Argentina que es relativamente fácil salir a vender vino y cuando uno está aquí, donde hay más de 30.000 vinos, donde encuentra vinos de todos los países, donde encuentra vinos cada vez más competitivos, se da cuenta de que hay que trabajar mucho para vender y se da cuenta de lo importante de lo que ha hecho Argentina en los últimos años, que ha sido capaz de insertarse en un mercado tan difícil y competitivo. Significa acceder a todo, a ver cosas que uno ve en revistas o que ve por internet, es ir caminando por un stand y de pronto ver una botella de un Premier Grand Cru Clase A, por ejemplo, esos vinos míticos. Uno los puede ver acá, e incluso a veces tiene la posibilidad de conocer esos grandes chateaux y hasta degustar alguno de esos vinos porque tiene la suerte de que lo inviten, que es un privilegio de periodista que a veces tenemos. Exactamente, porque la característica principal de Vinexpo en Burdeos es justamente lo social, yo diría. Más allá de ser una feria donde se viene a vender vinos o a hacer contactos, está ese aspecto social que es fundamental para el mundo del vino, porque el vino es compartir, el vino es producir algo para mostrárselo a alguien, para invitar a alguien. Entonces, eso es fundamental que se haga y es algo que hacen todas las grandes bodegas, todas las grandes marcas que hacen su evento, su presentación para mostrar a los demás lo que están haciendo. Vinexpo, en mi caso particular, es mi casa. Es la prácticamente la novena vez que vengo y siempre repito mis rutinas y encuentro de búsqueda de nuevos vinos, de nuevas bebidas y sobre todo reencuentro de amigos, porque ya prácticamente es una comunidad de Vinexpo donde se reencuentran mucha gente que cada dos años se ve en esta fiesta, la más maravillosa del vino. Es una fiesta. Es casi social Vinexpo, más que una feria donde se producen grandes transacciones. Es una feria de encuentro de la gente que quiere al vino y que se quiere entre ellas. Bueno, hay muchos encuentros de vinos donde tiene una orientación más o menos determinada. Hay encuentros de vinos donde es exclusiva para la búsqueda de representantes, distribuidores, para hacer transacciones comerciales. Hay otras que son mucho más chiquitas, donde se toman solamente algunos varietarios o algunas otras regiones. Hay otras como esta que son muy grandes, donde puedes encontrar prácticamente de todo. Creo que es un poco la forma de expresar la globalización del mundo del vino. Bueno, es la segunda vez que vengo a la Feria Vinexpo. Estuve también en el 2015 y la verdad es que es muy excitante, muy copado para los periodistas argentinos poder palpar y ver cómo nos está viendo el mundo. Somos muy chiquititos en el mundo del vino todavía al lado de la monstruosidad que significan España, Francia, Alemania y otros sectores del vino, pero así como somos chiquititos, somos muy unidos. Están pasando cosas muy interesantes con el vino argentino, también lo podemos ver aquí. Están muy interesados sobre todo Asia, todo lo que es el oriente en nuestros vinos,
Y hay una sensación muy linda que nos vamos los comunicadores cuando venimos a cubrir Vinexpo con respecto a la industria de nuestro país. Esa sensación de tirar todos de la soga para el mismo lado. Aquí los mendocinos, productores, bodegueros, enólogos, etcétera, etcétera, se juntan, se abrazan, se recomiendan cosas, mantienen reuniones en conjunto para la marca argentina y la marca Mendoza, en nuestro caso. La evolución es que se ha dejado un poco de pelear por el ranchito propio y se está peleando por una marca a nivel país, que es muy interesante y muy importante para crecer. ¿Qué nos pasa a nosotros? Bueno, se trata de la feria más social. Vinexpo y Provain son las dos ferias más importantes del mundo del vino. Provain es eminentemente comercial. La gente, allí el tiempo es oro. Se va a mantener reuniones y a vender. Vinexpo está impregnada del glamour francés. Aquí hay mucho negocio, pero a partir de las 6 de la tarde hay fiesta. Hay reuniones, hay chateaux, hay glamour, hay etiqueta, hay mucho espumante, mucho vino, Grand Cru para probar. Y esto, en lo que los franceses son maestros, la elegancia y el glamour, está también en el mundo del vino. Estamos participando de un montón de fiestas en donde hay que venir elegante. Los argentinos, como nos venimos con la Carry On, nos vamos a las 3, 4 de la tarde corriendo a algún negocio barato a conseguir nuestro traje negro, las chicas a conseguir su vestidito para poder participar de estas fiestas, en donde hay mucho lobby, hay mucha conexión, muchos abrazos, mucho intercambio de tarjetas. Es un verdadero networking a nivel mundial del vino, la Vinexpo. Para los periodistas también es muy interesante compartir esto, porque conseguimos también y hacemos de muchos amigos. Se hacen muchas conexiones acá en la Vinexpo, nos vamos llenos de tarjetitas y de nuevos colegas, brasileños, norteamericanos, franceses, españoles, chinos. China está entrando fuerte al mundo del vino también, y hay que tenerlos en cuenta. Desde aquí, desde Burdeos, Fede Croce, y un beso para todos los que nos estén viendo. Dijo Benjamin Franklin: el vino hace la vida más fácil y llevadera, con menos tensiones y más tolerancia. Bodega Estancia Mendoza. Estamos con vos.